Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo una información sobre Clara Chia y Gerard Piqué porque han filtrado un vídeo de los últimos días que ellos han pasado de vacaciones. Si no lo sabéis, estuvieron en Abu Dhabi unos días antes de que Piqué tuviera que viajar a Miami para estar con sus hijos. Unos días, porque ya sabemos que en ese acuerdo eran 10 días. Eh, como él estuvo a principios del mes de abril con los niños, pues no ha podido disfrutar de esos 10 días. En un principio tenían que haber sido 8, pero resulta que ha estado solo 5. No sabemos muy bien por qué. Unos dicen que que es una venganza de Shakira, yo creo que es más bien que Gerard Piqué no estaba a gusto allí y cogió y decidió marcharse antes para estar con su nueva novia. Pues bien, como ya sabéis, siempre se están filtrando noticias, informaciones, vídeos y un poquito de todo. Y en este caso se ha filtrado un vídeo de esas vacaciones, aparte de que ya habíamos visto algunas imágenes y también vídeos sobre ellos, en el que... La verdad es que no se les veía del todo a gusto, iban paseando por una playa, como veis, a Piqué el bañador le quedaba un poco pequeño, no sabemos si quién sabe, igual se lo tuvo que comprar a última hora o se lo quitó a uno de sus hijos, porque la verdad es que iba bastante incómodo, y ella pues con ese pelo que la caracteriza bastante despeinada, que yo creo que habría que darle algún consejo para que vaya un poquito más mona. Iba bastante enfadada, como suele ser habitual en Clara Chía. Pues bien, ahora se ha filtrado ese vídeo que os lo voy a enseñar. Ya sabemos que la relación entre Shakira y Piqué se rompió hace un año aproximadamente, después de 12 años de relación, y todo pues a raíz de que Shakira pues se enterara de una nueva infidelidad por parte del exjugador del Fútbol Club Barcelona con Clara Chía, que de hecho ya sabemos y hemos conocido luego que no ha sido la única, sino que ha habido más de una pues bien las cosas terminaron bastante mal de hecho siguen bastante mal y pues después del dolor que ha tenido que sufrir Shakira le ha dado bastantes zascas y puyas en diferentes no solo medios de comunicación en algunas entrevistas sino también en canciones como ya todos sabemos pues bien Clara Chia que cumplía 24 años en Abu Dhabi, porque Gerard Piqué se la llevó allí, unos dicen que porque era su regalo de cumpleaños y muchos apuntamos a que era porque él tenía que hacer una serie de negocios allí y aprovechó para hacer ver de que le estaba haciendo un mega regalo, cuando realmente no era así, o por lo menos es mi opinión. Pues bien... Clara Chia en un principio parece que ha decidido no dar ninguna entrevista, no hablar con ningún medio de comunicación, ni siquiera contesta a la prensa, pero hace unos días se conoció que ya no tiene tanta admiración por Shakira, algo que también había salido a la luz, que era en la adolescencia una admiradora férma de Shakira. De hecho, incluso muchos hemos apuntado que ella ha querido siempre parecerse a Shakira, incluso hemos visto diferentes imágenes de cómo intentaba peinarse igual, maquillarse igual, vestirse igual, en fin, que le gustaba mucho Shakira. Pero claro, después de no solo quitarle casi marido, porque después de tantos años para mí ya eran casi un matrimonio, pues no se quedó conforme con eso, sino que encima también se ha conocido que en su entorno más íntimo insulta a Shakira llamándola vieja bruja menopáusica y seguramente muchas otras cosas que no vamos a poder llegar a conocer porque después de estas filtraciones pues posiblemente ya no salgan a la luz. Sin embargo, esto no ha sido lo único que se conoce de ella, sino que también se sabe que está teniendo problemas psicológicos, tiene ansiedad, tiene depresión, pero esto no es a raíz de esas canciones que Shakira le ha dedicado, sino que esto viene de antes. Pues bien, también se sabe que ellos se fueron de vacaciones, como os he dicho, a Abu Dhabi, unas lujosas vacaciones. Y aquí es donde se han hecho virales diferentes imágenes. Como veis, ella siempre va con esa cara de enfadada. El otro día os hice un vídeo en el otro canal, por si no lo conocéis, en Salseo del Bueno, donde os enseñaba esos enfados que Clara Chía tiene habitualmente con Gerard Piqué en público. Le da igual donde esté, ya sea en un restaurante, sea en una tienda, sea por la calle, sea donde sea, siempre está enfadada siempre y como podéis ver pues eso va de morros como siempre y bueno mientras Gerard Piqué pues se va tirando del pantalón que ya os he dicho que le quedaba un poquito pequeño pues bien ella como os he dicho no estaba nada contenta él estaba bastante incómodo aparte no le gustó nada que se le acercara un fan a decirle si se podía hacer una foto con él de hecho le dijo que no que estaba de vacaciones y lo que nos trae también el diario La Vanguardia es que se les veía relajados. Yo no lo creo. Dice, en la secuencia que se puede ver de las imágenes, se ve como Gerard Piqué va con el teléfono en la mano, algo que ya es habitual, que hemos visto más de una ocasión incluso estando con sus hijos, mientras que Clara le sigue detrás con su ya característica melena rubia al viento, bañador negro y caftán a juego. Y en su mano Llevaba unas rosas, que no sabemos si era un regalo de cumpleaños o era porque justo ese fin de semana era una celebración que normalmente se hace en Cataluña, que es el Día de la Rosa, el Día de San Jordi. Pues bien, también a través de otro canal de televisión español, La Sexta, manifestaron que el viaje de la pareja no era de placer, no eran unas vacaciones, sino que era para hacer negocios, como bien os he dicho. Pues bien, os voy a enseñar ese vídeo que la verdad es que ha llamado bastante la atención. Hay una cuenta de Twitter en la que unas veces nos traen cosas que nos gustan más que, o que nos gustan menos y nos traen este vídeo en el que, claro, como se está hablando mucho de esta supuesta crisis de la pareja, principalmente porque se está también especulando de que Piqué podría irse a vivir a Miami y esto parece que a Shakira no le está gustando nada, pues entonces esta cuenta de Twitter lo que nos hace es hacernos ver que todo esto son bulos, que son cosas que se inventa la gente, sobre todo los haters que tiene Gerard Piqué y Clara Chía, y entonces nos filtra este vídeo, que yo sinceramente a veces pienso que esta persona tiene algo que ver con Clara Chía y con Piqué, porque yo no entiendo que seas tan fan. De hecho, su cuenta se llama Cuenta Fan Clara Chía y Gerard Piqué, como estáis viendo. Pues bien, os enseño el vídeo donde ellos parece ser que están felices y contentos de estar de vacaciones. Eh, como podéis ver es alguien que los pilla, que ve que se están haciendo unas fotos, alguien le está haciendo fotos a ellos y entonces pues nos pintan de que esa crisis entre Clara Chía y Gerard Piqué pues es otro bulo más que alguien se ha inventado. Bueno, eh, ahí se le ve bastante distendido, sí que es verdad que ahí por lo menos a Clara Chía se le ve sonriendo, no sabemos si será una pose, será para fingir un rato y desmentir esos rumores de crisis, pero lo que sí está claro es que a Clara no le está gustando nada que tenga que seguir teniendo relación con su ex por el tema de los niños. Pero bueno, cuando tú te vas con una persona que ha estado casi casada, o que tiene hijos en común con otra persona, pues tienes que apechugar con todo esto, aparte de que la gente pues te pueda criticar o pueda hablar de ti, ya sea bien o sea mal, y también sacar informaciones tuyas. En fin, yo os he dejado mis opiniones sobre muchas de las cosas que pienso sobre esta relación, ya sabéis, no me gusta absolutamente nada Gerard Piqué, ni lo que ha hecho, ni lo que sigue haciendo a día de hoy. Yo no sé qué hay de cierto en estas imágenes y como bien dice esta cuenta, felices y enamorados, que, como ya os he dicho, no eran vacaciones, sino que era para ir a hacer negocios de Gerard Piqué. No sé qué opináis vosotros, si pensáis que esto es para zanjar esos rumores de crisis, si es todo un paripé, si realmente están enamorados como ellos nos hacen ver en este vídeo, ya sabéis que me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios, si os ha gustado mi vídeo me podéis dejar un me gusta y nos vemos en el próximo.